acondicionador, shampoo, jabón corporal. でも一回マサトって分かってたんだけどな。なんか2回ぐらいマコトって言ってた。っぽいよね。Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayrono, un ecuatoriano en Japón. Ah, すみません。Ah, ごめんなさい。ごめんなさい。Soy Bayrono, un ecuatoriano en Japón y estamos el día de hoy en Asakusa. Asakusa, ¿cuál va? Kaminarimon. Kaminarimon, la puerta del trueno. Asakusa, y vamos a proceder, vamos a ver, pasear por aquí a ver qué es lo que podemos encontrar. Hoy en Japón es viernes 25 de diciembre de 2015 y oficialmente es Navidad. Así que empecemos nuestro viaje a ver qué es lo que les puedo compartir. Vamos a ver si les pegamos unos dangos. ¿Dango cree? Kibi dango. Kibi dango. Unos kibi dangos. A ver a qué saben. Creo que es el plato típico de Japón. Entonces, voy a probar a ver qué pasa. Bienvenidos a Asakusa. ありがとう。この動画じゃない。このお寺は？浅草寺。浅草寺。Sí, este es el templo de Sensoji. スカイツリーどうだった？上行ったの？美しい。上行った？上行った？いやいやいやいや。行ったの？はいはいはいはいはい。すげえ。うん。どうして？はい。はい、ないです。いやまさか行くとはなかった。登れるんだ。これ登れない。え昨日登った？昨日？いや昨日。混んでなかった？は？混んでた。混んで。人いっぱい？あんまりと思うけど夜だから。だったから、うん、カップルいっぱい？ちょっとだけと思う。ちょっとだけ。でもプレゼンテーションとイルミネーションとても綺麗。うん。揚げまんじゅう食べる。温泉まんじゅうじゃないか。おのと温泉揚げ。揚げまんじゅう。
フライか。 Es el templo de Sensoji. Aquí se pueden encontrar muchísimos dulces, como que japoneses o comida japonesa, lo que puedas, lo que mayoritariamente, bueno, comidas japonesas. Y tengo que agradecer muchísimo que el clima esté hermoso el día de hoy. Navidad. お、300円お願いします。はい、200円。お次のお客様どうぞ、こちらお伺いです。これ欲しい。300円お願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。お。 Es dorado. Algo que me caga de Japón es precisamente la gente. No como son, sino es que hay full. ¿Se les antoja? ¿Cuál es el nombre de Wanda? ¿Nandes? ¿Manju? ¿Agemanju? 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 Ah, bueno, esta vez se ve. Aunque tiene anco adentro. Rico. Villa por suprema presencia. Inyoy. Esas cosas rojas de ahí son enormes. Mikuji son como que papelitos de buena suerte, cuestan 100 yenes cada uno. Sake gai pai. Hola. ¿Qué es esto? Tienes que hacerte llegar los humos. Y entramos. Creo que no puedo tomar fotografías aquí. Ahí, al frente hay un anuncio que dice que no se puede tomar fotos. Así que voy a dar mi visita. ¿Qué pasa?
4回ぐらいしか授業受けてない。Es aquí donde se ponen los deseos malos. Cuando, o sea, el deseo cuesta como que 100 yenes y los deseos es una cajita. Siempre han visto en los animes que son como que cajitas que agitan y sale un palito y el palito recoges en un cajón y en un cajón están las suertes. Entonces tú recoges tu suerte. Si es buena suerte, te llevas el papel a casa. Si es mala suerte, pues lo amarras aquí y para que pueda mejorar el deseo o alguna cosa. Y eso. Está oscuro. Ah, sorry, va. Sky Tree, ah, soca. Eso es el Sky Tree, ya estuve ahí el 24. そうだね。私は夜に来ました。こうやって喋るから喋れるんだろう。ほらさ、喋れるね。La imponente Tokyo Sky Tree. No sabía que se la podía ver desde aquí, desde Asakusa. Qué rico sol que está haciendo, chichi. It's difficult to explain. No. いただきます。それ取るの面白いね。そうなんだ。Si ya nos agarró la hora de la muerte, pues vamos a pegarnos unos udones. Udon y tempura. Hice la cagada de ordenar dos platos, así que ya voy a tocar. ¿Qué más? Unagi. Unagi. Eel. Eso es anguila. Voy a comer anguila. ¿Puedo usar el hacha? ネズミ
No puedo creer que está haciendo un frío de puta madre y esas manes así con unas falditas que te cagas.日本の名前か。いや。ケニー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 。ケニ
ったら誰でもいい。誰がつけてる。Como pueden ver aquí en estas calles, no está tan lleno de gente, así como se pueden imaginar. Ya estaba hablando con mis amigos y me dicen que, por ejemplo, bueno, yo también lo pensaba, ¿no? Que, por ejemplo, hoy es Navidad y aquí no hay tanta gente. Como que, ¿por qué? Si es que es Navidad y no hay tanta gente. Y es que precisamente me dicen que los lugares tradicionales en Japón, como es Asakusa en este caso, especialmente en Navidad, no son populares. En Navidad estamos hablando de Navidad aquí en Japón podría estar significando comercio. Y ciertamente es así, la mayoría lo entiende de esa manera. Navidad aquí en Japón usualmente significa comercio, entonces significa Shibuya, significa compras, significa celulares nuevos y todo lo demás. No significa como que lugares tradicionales como Asakusa en este caso. Así que por eso es que no podemos ver tanta gente. Igual hay full gente, pero no hay tanta como podrías encontrar ahorita mismo en Shibuya. No me puedo ni imaginar cómo está eso de ahí. O en Shinjuku. No sé cómo están esos lugares. Pero es bueno saber que no hay tanta gente porque puedes al menos respirar un poco y caminar tranquilo. Y arriba está la torre de Tokio, pero no se puede ver porque el cielo está... Yo lo veo azul, pero en el video sale blanco. Ya saben, compensación de luz y todas las cosas técnicas de las cámaras digitales. Ahí está, me voy a pegar otro melón soda, una cola de melón. ¡Qué buena soy! Sí, por motivo de Navidad, bueno, mi amigo se va a comer una donita de Navidad y unos panqueques, bueno, están tomando café. El café es demasiado popular, yo una cola. Supongo que este va a ser bueno, creo que va video es. Video da. O sea, me voy a pegar esto como que una pequeña seña de Navidad. Entonces voy a disfrutar y si me permiten, buen provecho. Y todo aquí más. Ya resulta... ¡Oh! ¡Qué linda que está la luna! Déjenme ver si es que limpia el lente un poco. Qué lindo que está, la luna brilla en todo su esplendor el día de hoy. Y bueno, estoy ahorita en el parque bueno y no se ve absolutamente nada. Por si fuera poco, no hay mucha gente ya. Y el caso es que, bueno, ya se está acabando mi día aquí, el 25, ya se me está acabando. Así que me alegra poder haberles mostrado un poquito de Asakusa. Y ahorita pues bueno, ya está de noche, no les puedo mostrar más porque la cámara no me permite.
Y también parece que ya quitaron muchas de las iluminaciones, o tal vez en el parque, bueno, no había iluminaciones o alguna cosa así. Como ya mismo se acaba la Navidad, entonces no sé si habrán quitado algo por el estilo. Entonces, eso es lo que puedo mostrarles por ahora. Muchas gracias por acompañarme. Este no es un video tan emotivo, ni tan vívido, ni tan colorido, ni tan con muchas lucecitas y todo, sino un video normal, solamente con la luna que nos acompaña. Gracias por seguirme otra vez, deja tus comentarios y comparte este video. También pásate por mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar. Vamos a esperar a los amigos aquí. Soy Byron 149 en Japón, que te desea felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos la próxima. Adiós.